Está por comenzar el desafío de Staff para ver el segundo nominado. Claro. El segundo nominado y uno que va a pasar a ser Wesker. Locho es el primer nominado. Locho ya está, no puede jugar. No puede jugar. ¿Será que Majo puede volver a ser Wesker? Es de las que más tiempo ha permanecido en Staff. Vamos a ver qué pasa. Es bastante parejo físicamente desde mi mirada. Es más cuestión de maña que de fuerza, así que me parece que es un desafío bastante igualador. Una de las cosas que más me gusta de los juegos es probarlos previamente. En este momento me puedes acompañar y te muestro la última parte del juego. Tienes que pescar los tótems, ponerlos en esta superficie, ponerlos arriba de los troncos y con los troncos ir avanzando. Esto es como el comienzo de la prehistoria. Van a tener que traerlos hasta acá y el primero que agarra los palos hace así y los ubica en las tres posiciones. Vamos, vale. ¿Ves? Ahí nomás, tercero es el vencido. Lo pongo desde acá, miro, observo bien centrado y lo tiro. Ahí está. Tres en posición, desafío terminado y te vas del staff y te convertís en un huésped divino en este hotel de 5 estrellas. ¿Están preparados? ¡Sí! El desafío de staff comienza ya. ¡Vamos, a ver! Majo parece tener un talento especial para este sistema. ¡Vamos, Majito! Va avanzando también muy bien y Manol. ¡Dale, Majo! ¿Ahí? Ahí va, dale. Listo, llegaste, perfecto. Lo mismo y Manol, excelente, vamos. Terminamos el desafío de Staff y Martín Salhue deja este equipo y se va al hotel a disfrutar porque se convierte en huésped. ¡Qué lindo! Los dos que pelean por ser huéspedes es Martín y Manol. ¡Sí! Y Martín, en este momento, ¡sí!, gana la prueba. Deja de ser Staff y se convierte en huésped del hotel. Sabrina sí fue la que perdió este desafío. Estaba muy conmovida, lágrimas en los ojos. Está angustiada, Sabri. Vamos, gorda. Vamos. Tranquila, Sabri. Tranquila. Encima yo no soy de tomar remedios y trato de no quejarme. Me quejo siempre, pero no de los dolores, pero de verdad me duele todo. ¿En qué pensás para agarrar fuerza para seguir adelante en este momento? ¿De qué te puedes agarrar? No, es que me gusta estar acá y quiero quedarme, pero estoy cansada. Pasa que el desafío por equipo se pone muy, pero muy fuerte y los que se convierten en staff tienen después este desafío de staff que los pone realmente muy, pero muy al límite. Por el momento, Locho y Sabri Carballo son los que están destinados al laberinto. Está muy parejo, no sabemos qué va a pasar. Van a tener que estar pendientes ahí en nuestras redes. ¡Atención!